Buenos días, señores. Empezamos el stream ahora. Bienvenidos. Estamos ya con Ogro y con Paco. Vamos a poner este Discord para que se escuche. Quitas el minimapa. Quitamos todas las historias que tengo puestas. Spotify. Ya se escucha la música. Vamos a poner de rock. Y volvemos a lo mismo de Vale. siempre. Volvemos a lo mismo de Muy bien. siempre. Que no se toma la disposición de decir, vamos a montar dos equipos. Venga. ¿Quién va con fulanito y quién va con meganito? Y ya está, y se montan dos equipos. Y así, el que no esté en el equipo, pues que haga lo que quiera, pero no entra. Y ya está. Ya Eso se sí es. puso una hoja de Estel y se limpiaron el culo con ella. Ya no digo nada, ¿no? Yo no hago más. Se Pero acabó. porque Tárrega sigue. Mira como cuando vosotros en campaña, Devi montó su equipo, ¿eh? Sí que funcionó. ¿Por qué Tárrega no puede hacer lo mismo? Porque no quiere. Porque no quiere, porque para él es más fácil. Yo, como siempre, las voy a jugar. Yo me pongo de comandante a ver quién está. Y así no es. Da igual, grotesco montó un equipo al hombre ahí. Ya, y me tocó comandarlo a mí, que yo estoy más oxidado que... ¿Y quién entraba? Pues bueno, había gente que entraba del equipo, pero después ya cuando vieron que perdíamos, que perdíamos, que perdíamos, porque claro, pues ya te repito, yo no tengo experiencia Pero de que da mucho igual, tiempo. ahora te estoy diciendo, ahora se están tirando batallas a perder y la peña se mosquea por tirar batallas a perder. Porque no quiere, pues claro, porque ellos Pues quieren no quieren ganar. perder, claro. Claro. ¿Por qué te crees que se iban con Tárrega y no se venían conmigo? Porque no querían perder. No, y cuando perdían con Tárrega no querían con Tárrega, querían con Devi. Lo que pasa es que con Devi no podían entrar, ¿sabes cómo te digo? Y se mosqueaban porque no podían entrar. Pero claro, como tú estás en el equipo que gana, como tú y yo bro estáis en el equipo que gana, claro. Está el puto manco, hijo de mí. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Solo has tenido que escuchar Ogro, lo he tenido que escuchar yo, ¿no? Nosotros nos preguntaron que si queríamos entrar en el equipo. A ver si hay hueco, o para adentro. Que Devi está verde también, que antes no podía andar de 15 contra 15 ahora, ¿eh? Hostia, lo que hay aquí. Bueno, tío, me tengo que ir. Aquí no van a preguntar, macho. Que suban Tal ellos, cual, tal hermano. cual. Igual, ¿sabes cómo te digo? Es el culo quiero, ¿sabes Vale, a cómo te ver, digo? cuenta, tío. El año que estuve yo comandando, que no tengo ni puta idea de comandar 7 versus 7, pero como había Desde gente y luego, había que claro. comandar, dije, venga, yo me pongo. Ah, nadie quería jugar conmigo, tío. Todos querían jugar con Tárrega. Claro, con Tárrega se ganaba alguna, ¿no? Eso dije a Tárrega, el año que viene, si yo tengo que montar un equipo, si alguna vez tengo que montar un equipo, yo voy a elegir los jugadores que juegan y los que no juegan, vale, a mamarla. Ya está. ¿Por qué? Porque luego si veían que no había hueco con Tárrega, ya venían a regañadientes al otro, pues les mandaba a él. No pueden ser tan. Y cuando no protestan por A, es que me hablan mal. ¿Sabes cómo te digo? Y cuando no es no sé qué. Tío, estamos siempre. ¿Me vais a entrar al coche por el culo? No sé, aquí no aguantamos más, ¿eh? Ya entra el disparo por el culo. Llevamos una hora aquí, tío, aguantando, ¿no? Que siempre yo aquí siempre oigo las mismas quejas, los mismos cánticos y los mismos lloros. ¿Sabes cómo te digo? Muchas gracias, pero no.
Voy para allá. No estoy muerto, mira. Como que está muerto, está a 1700 de vida. ¿Yo? Estoy muerto, men. Ah, coño, que es el ogro. Oh, qué rica esa hostia, tío. Hay que matar uno más, ogro. No, pero ogro no puede. Está entrando un Charge Future cargadito y... Voy. Y tienen ganada la... Y yo ahora no tiene depresión de cañón. Sí. Estoy llegando. No. Vete. Vete para base. Si queréis hacer daño, tenéis que hacer kill a base. No sé si llego. No llego. No, si estamos capturando nosotros, ogro. Si vamos a ganar nosotros por captura. Así es verdad. Pero vamos, que si vas a base tienes uno que está con un 907 que está capturando. Le rebota, tío, al E50M. Igual, si ya tenía que hacer un kill más y no. Yeah. Este mapa lo tengo baneado ya. A mí el CS me la ha jodido. Tenía la Foch para terminar de matarla y tenía que haberla embestido. No sé qué. Segunda y la tercera. Mira, ¿no? Sí, 1400 de experiencia y 5500 la última. Vale, chupa. Tu Paco era matar a tres, ¿no? Sí, pero matar a tres, tres veces. Ya. Matar a tres. Vamos a ir matándolos de uno en uno, ¿vale? Vale. A ver si os vais a poner ahora, vais a matar a 9 y luego nos quedamos mirando. Buenos días, mi hombre de Belgrado. Vale, aquí hace frío. Muchas gracias. De nada. Voy a conectar el stream. Mr. Tonsas, no sé quién es, tío. ¿Hay viento fuerte? Bueno, veis, tenéis el río ahí, tendréis que tener buena temperatura, fijo, tío. Aquí estoy en una montaña, tío, que hace frío. Pero bastante frío. Medio con esto no tengo cadencia para estar ahí aguantando. Sí, hoy se inicia el evento de los tanques de tier 9. Si juegas tanques de tier 9, 10 batallas, el mismo tanque. Hoy es el evento. ¿Has cogido al comandante, Exe? Cogí a la Kimi o algo. Sí. ¿Y qué tienes que hacer? Porque yo tengo que rebotar. ¿Tú qué tienes que hacer? Daño. Rebotar un huevo. Ayúdame. Yo tengo que hacer daño. Yo tengo que rebotar. El de aquí sí, el Panzer, sí, ese. Sabes que hay que elegir un comandante, que te dan tres misiones. Uff. Entras en el evento y a mitad del evento te pone: elige tu comandante. Y eso te da tres misiones. Pues te da tres misiones. Esas tres misiones tienes que mirar qué tienes que hacer. Pues sí, colarme por la derecha. Yo tengo la artillería aquí enfrente que me va a estar. Mira. ¿Y cómo he fallado eso? Pues míralo bien porque hay veces que da error y no te saltan las misiones. Así que míralo bien, asegúrate. ¡Cabrones! Me han pintado, así que me paro primero un poquito aquí para despintarme.
Mira el escorpión. Y eres 50, voy a poner el escorpión. Joder, tío, me tiene el 140 frito, tío. Cabrón. Pues no te voy a penetrar en la torreta, sí o sí. Eres un puto medio. Es que me hacen una parábola, tío. Ah, la artillería, bro. Se me escapa el escorpión. ¡Cuidado de mano de pila! ¡Cinco, ogro! ¡Buena! Tenemos el estándar. A la derecha tenéis estándar. Estoy cargando. ¿Te espero? No te espero. Veinte segundos. A ver si me cargo el I3, tío. No, no me va a dejar la Oye. ¡No, no! Ya llevo. ¡Mira! ¡El 140! ¡La ha rebotado! El estándar me revienta. ¡Cuánta aguanta! Me la han matado, tío. Me la han matado. Me la han matado. El estándar B está al fondo de la loma esta. Sapira. A 113 lo he dejado. Ha pegado el 140. Y el 140 me ha matado. Putísima madre, tío, que lo parió. 140, que no lo he matado yo, que le ha rebotado el tiro, me ha matado el cabrón. Falta un kill. Ya lo sé, tío, ya lo sé. Me la han quitado dos veces, men. No puedo hacer más. No llego con esta mierda. Mira, mira el 140. Va, ya está. No, no llego, tío. No llego, no llego, no llego, no llego. No llego, tío. No sé. Yo le he fallado, tío, al 140. Me cago en la. Le he fallado nada. dos veces. Dos. No una. Dos veces, ahí tres, ¿eh? 140, tío, me cago en la puta. Me he pegado la torreta, tenía que haber esperado cerrar más la retícula. Pero porque no me matara el estándar B y después no me da cuenta que aguantaba dos tiros. Caca. Caca, caca, caca. Ya no sé qué poner. Venga. Si tienes que rebotar, ogro, con el chat futuro va a rebotar. Algo reboto. No sé cómo llevo yo las misiones de rebotar, a ver. Yo, por cierto, ¿te has inscrito en...? En lo de 9, sí, pero yo no juego con el mismo tanque siempre. Es que eso no sé dónde te... Lo de desafíos. No de desafíos. Eso es hacer experiencia. Eso es mineral. Pero eso es lo de las misiones, ¿no? Misiones es lo de los dibujos animados, las niñas. Hay dos cosas, una cosa son los desafíos y otra son las misiones. Ah, vale. Buenos días, Ennis. ¿Qué pasa, men? A ver, el del escudo es tonto. El del escudo es tonto.
Ya no es de lejos, de gente de nadie. Buenos días, bichu. ¿Cómo estamos, guapetón? Ahí tú subidas ahí arriba para que os pintes ligero y a ver esto cómo desaparecen más de uno. ¿Ya están haciendo ciego? Sí. Coño, me han tirado a mí y no estoy pintado. Al paso. 777 chifta en concept 1B. Uy, 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 que han tirado a la casa. Pero no entiende de cervezas el bicho, lo único que sabe verla. Es como el Ronquis. Se beba hasta los floreros. ¿Tú le llenas un florero de cerveza se lo bebe? Debe haber nuestro palmar. Dale. Ya lo viste, ¿eh? A ver el E50. Guardad los tiros para cuando haya que matar y lamear. Nos van a hacer falta. ¿Está? Sí, me ha escapado. Ya se ha quedado un tiro. Estar atentos que pueden entrar entrando por A, ¿eh? Va a ir de 60, pues. Yo lo digo, pues estáis allá arriba tranquilamente y desde donde está el chat futuro, si se pone arriba, os da, ¿eh? Ya está arriba el chat futuro. De momento no hay tiro al chat. Pero el 50. Es que me dan ganas, tío, de saltar aquí, tío. Estoy solo. 113, 113. Ah, me la he metido en el cárcel. Son todo el mundo, el concepto. Tira para atrás, hagan. Ya llevamos. Yo le he metido uno y me he comido dos. Hostia, el OBJ77, ¿dónde está, tío? Que me pega, tío. Está aquí. Está por aquí. Está por. No, no, está por aquí. Pues el grille no lo pinta. Puede ser, puede ser. Ni eso, ni el proyecto 66, ni ninguno de estos. Shit.
Ay, tengo un TVP. Ten cuidado que hay un TVP, Paco. Hijo de puta, ¿cómo me dispara el cabrón, tío? Venga, hombre. No se lo cree ni él. Se me ha levantado el cañón, chuf. Ten cuidado porque al fondo hay un TVP, tío. No, no, estoy cargando. El 113 ahí escondido como una rata, el cabrón. Me gusta la música de Freddie Mercury. No puedo hacer nada, tío. Tengo que aguantar aquí y aguantar y no hay otra, tío. Es que no puedo salir, tío, porque ya me han cogido. No, es que detrás está el Chief y el TVP. Como salgas te van a crujir. Entro en ellos, tío. No hay otra. No tengo. No. El chip shop, el chip. Si yo salgo, me como de los que están detrás. Él sale, dispara, se la pela. Y ahora va en tu EP y me va a trabalear, eh. Es que está entero fuera, tío. Está entero. Le he metido un tiro, pero no puedo meterle más. Porque si con toda la gente, el EBR se tira por ti. No, menos mal. Buenísimo, Agro. Muy bien visto por ahí detrás. Está en tu campeonato. ¡Bah! Es que ni puedo saltar ni puedo hacer nada, tío. Hostia, un soplo. Con mantenerlos pintados. Me apunta a mí el hijo puta, ¿sabes? Ya se están todos ahí. Y le rebota, tío. Me queda una bala. Sal de ahí, ¿para dónde? ¿Ven? ¿Para dónde salgo, guapetón? Si están aquí y no han entrado, es porque no quieren que les pase esto. Estoy cargando. Buenos días, Pulgarcito, ¿cómo estamos? Buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Señores, ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Cómo nos hemos levantado? Pinto la grilla. Vamos aquí. ¡Ah! Vale. Te pilló, pero no ese, ¿eh? El Chief. Te ha pillado el KPZ, tío. ¿El KPZ me ha matado? Sí.
El KPZ 50 toneladas te lo ha pillado desde atrás. Sí. Sin pintar. Digo, no puede ser, tío, que el chip se haya dado la vuelta tan rápido y me haya disparado. No, 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 sí, el chip. 50 toneladas sin pintar. Ahora se pinta. La tiene una explosiva la FV. Un tiro, tío. A eso estaba yo. Estaba ahí defendiendo ahí a Sagan a capa y espada, pero. Pero que teníamos. Estaban a mi izquierda tres tíos, tronco, y no han hecho nada. Pírate ya, ¿Eh? bro. Pírate, toma por culo. Métete ahí. Cuando entren al CAP, ¿sabes? Te queda matar a uno. Matas a uno, haces la misión de matar a tres. Sí, esa es mía. Yo creo que era la de daño. ¿O era de 5.000 de daño? No, 1.000 y pico de experiencia. Ah, es experiencia. Si la gana. No, pero Bueno. no, No, no la vamos a ganar. no. Coño. Porque el IS-3-2 va a morir ahí, pegándose con la grilla con el 50-51. Bueno, la de matar estaba fácil, ¿sabes? Era la cuestión de. Están volviendo. Pero ya lo vuelve a hacer frío, esto no hay quien putamente lo entienda. DVP, ogro. Se te la han quitado. Da igual, pero si no tiene que matar, se tiene que sacar la experiencia. Ya, coño, si tiene que matar una para mí. Ah, tiene que matar uno para ti. Yo entendí que no había que matar. Sí. Tranquilo, que uno cae. Sí, allí en cuanto entren en base. Yo estoy pintando. Ahí la tienes. No, está abajo. Que no me lo hago. Y ese tampoco te lo haces de tres tiros. No es capecita, no. Mira, tío. Están buscando al IS-3-2. Me están buscando a mí. No, no, porque se ha vuelto el Concept 1 se ha vuelto también. ¿Vale en pelotón? En pelotón Chistain, van el capeta. KPZ y el Chief, Pues que por por eso se eso ha se han movido. movido para atrás juntos. Ya la han pintado, ya le ha rebotado una. Y ya tiene el Estreba delante. Y si como salga a pegarle un tiro, está muerto. La carga que queda El muy Concept B también lo tiene delante. A tomar por culo. bien. Pírate de ahí, bro. Métete al fondo, en línea de uno. La línea roja. Van a entrarte por ciudad. Ya tomar por culo. Mira, el KPZ, gordo, el Está KPZ. cargando. Está Cago en cargando, la. está cargando. No, no puede. Ahí me lo pego. Ya, y de todas formas, tiene Y ya las tengo. casas y tiene todo, ¿eh? No, 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 le tengo un tiro perfecto. Hay un tanque ahí delante, verde. 58 Ahí. segundos. ¡Oh, el ciego! ¡Qué grande, bro! Vale, Caballo. bájate para abajo y pírate porque te vienen por el culo ya. ¡Oh, y el grillo también ya tiene, vale! Treinta y siete segundos tienes que aguantar, óvulo. Si le disparas a las tres, estás muerto. No, hombre. Que sí. Porque ya sabe la estrella dónde va y va por él. No sale el track. Si sale el track. Está, gente. No me ha dado Era tiempo de llegar. mejor haberte llegado hasta uno, hasta E1, haberte metido en No, el no Aja. llegaba porque se ha pintado las trabas. Si subo. No, no, pero por abajo, quedarte abajo de la Bien. casa. No, haber tirado atrás hasta el fondo y haberte ido a la ¿Qué casa. pasa, grotesco? ¿Qué pasa, hermano?
Ese brote bueno. Bueno, a mí me quedan dos. Voy a poner el KPZ, hombre. Se va a echar futuro hoy no. Hoy no quiere. Me dicen que me encanta el KPZ, tío. A mí. Es el primero que siempre termino en el pase de batalla. Porque como me gusta tanto. Gracias, guapo. Besito de parte de Eurodejo. Para todos. Muchas gracias, hombre, Eurodejo. Qué grande, Eurodejo. A ver, enfrente tenemos los 250. Yo voy a intentar subir arriba. Igual llego yo con los turbos para ayudarte, ¿eh? Porque lo que hay delante no es rápido y yo le llevo puesto el turbo. Jugando el Force en Play, mola ese juego, molaba mucho, tío. Me gustó mucho. Ese juego juego yo mucho tiempo, al Force en Play. De oro, qué buena esa. Estaba ahí cerrado, Dios, se va a asomar. Lo deja 89 de vida. Lo he visto. Estoy cargando, tío. Lo tengo. Mío. Se me ha traqueado. Pobrecito, que no ha dado tiempo a decir ni pío, pobre. El E50 no me mira. Estoy cagando, Por detrás. Me ha pegado el. ¡No! Me pilla la mano, me cago en la hostia. Que a mí me pega alguien por detrás. L50. No. L50 ni me mira. No, el otro es 50. Ah, sí, el otro, sí. El otro es 50, mira. O el Conway. Hijo de puta, el otro es 50. Con el daño que estaba haciendo ahí y toda la gente, tío, que hay aquí, macho, y no son capaces, tío. Cárgatelo al cabrón ese. Bueno, ya tenemos los 3 kills. Bueno, voy a ir a matar a su madre ese cabrón. Ahora vamos a hablar con el otro. No, tenemos. Sí. Tú has hecho dos, ¿no? Una tú, cada... una Paco y otra yo. Ahora hay que ganarla. Sí, voy ganando. Yo creo que sí, vamos. Bueno, a bajo para abajo, bro, yo os pinto al T30 y al otro, ¿vale? Que lo tiene que pintar el Ude. Pintarte, Ude se está metido detrás de la piedra, acojonado, y no va a salir, pues no se quiere comer la del T30, ya te lo digo yo. Ahí creo que hay dos, O sea, que cuidado. Yo no sé si hay alguien, si es el que me da miedo, el que está en la piedra, en esa piedra. También a pintar de la piedra, que es un patón. Mira a ver si jala colillo. A ver si pone que se llama Cise no sé qué. Ahora te lo digo. Se llama patón ta. Cireserves. Aló. Vaya borracho. Hostia, carga. Hoy, otro día que estaba el bar abierto, macho, ¿cómo se nota? Los viernes. Hoy el bar
Oye, el bar está petado. Hay un poco más de ambiente, la verdad que sí. Ya no sé, sé qué. Me he escapado, porque la cosa empezaba a pintar un poco. Empezaba a pintar que no vas a estar ni para coger el tractor y lo mismo tenías que pedir un Uber para volver a casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer una retirada a tiempo que... No hay que ganarlas todas, hay que jugarlas, pero no hay que ganarlas todas, coño. Ver fuera de juego que he visto, digo, por ahí la salida. A ver, lo que primero que hay que localizar en un bar es dónde está la barra y dónde está la salida. Exactamente. Porque las cosas en cuestión de minutos se tuercen, tiene que salir uno de fuga y... La familia de topos han matado. Ay, Dios mío, tío. Qué grande Targadro. Me he comido 800 del VZ, tío. Ese puto tanque, qué cabrón. Venga, la artillería. Fiesta mayor. No está tan ganada, No, qué cojones va a estar ganada. Yo ya no puedo piquear más. Pues déjalo que salga T30 o el IS-7 que están enteros. Que piqué en ellos, ya está bien. Me puede ir para adelante, tío. Me puede ir para adelante. No tengo contención ninguna, pal. Ya lo ves. Estaba Alfonso, el Conway ese hacía una hora que estaba muerto. Está aquí Alfonso con la artillería, ese Conway lleva una hora muerto. Pero escucha, pero es que el E50, tío, está haciéndose un partido en el cabrón, ¿sabes? En el que te ha matado a ti, ¿no? Sí. Y el ligero nuestro ha querido pintar al Conway sabiendo que está ahí el E50, gilipollas, la ha matado, claro. Y ahora ya no lo pinta nadie. El anticarro, ogro, el anticarro. Otra. Craqueado. Se la han cargado. ¿Dónde va la FV, men? ¿Dónde va la FV, tío? Oh, ah, por el T5 Heavy. Pero si, a mí me sale. No sé, ¿cómo sale a vosotros entero de...? No, a poner el 50. ¡Uh! ¡Ha fallado! Está muerta. Yeah. ¿Por qué se han cargado el 50? Uy, la arte suya también es muy mala, No, ah, se me fue alto por no cerrar. Hostia, ¿qué hostia le ha metido el tipo 5? La artillería le va a meter. ¡Uy, qué mal! Un poquito para atrás, Conway, un poquito para atrás, men, un poquito para atrás. ¿Dónde va la FV, tío? Está flipadísimo ese pibe. Dale el tipo 5, no le tienes tiro al tipo 5, ¿verdad? Ni de coña. No me ha llegado la radio ahí. Y desde aquí no me penetro. Ahí va el ogro. ¿Cómo quiere pitar al Conway esto? Desde si ahí pitase... te va a pegar el tipo 5. Yo estoy cerrado en el Conway. Si se pinta el Conway... ¡Buah! Mira, el Conway está pintado. Sí, pero está detrás de la piedra. Tiene que dar para atrás. ¿Y ahora? ¿Cuando le den va a dar para atrás? O sea, dar para atrás. Pues me voy con el ogro. A empujar allí. Pues... Me han pintado... Está pintado el tipe 5. Ahora me voy a por el Horry. Venga, vente para acá, oro. Vamos a por el Horry tuyo. Me voy a por el tipe 5. Tontero. Salte del radio del tipe 5. Ah, eso.
no ve dónde está. A ver, no la veo, a ver, o sea, está, ¿a quién apunta? Apuntará al IS-7, al IS-7 está apuntando. Un tiro. Esquivando Artis, esquivando Artis, esquivando Artis, esquivando Artis. ¡Tira, oh, no, tira, tira, tira! Vale, ha tirado mal, ha tirado la estreba, nada, ¿con qué no ha tirado la estreba? La 261 no hay para. La Conqueror está en 7 yendo hacia 6, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Ha subido para arriba? Yo creo que ha bajado, ¿eh? Sí, sí, están en esta línea. ¿Pero no te metas al cap? Igual. Camino más corto. Camino más corto es la línea recta. 5 segundos para... Mira, ahí la tiene. Por mirón. No sé si quedarme a capturar porque yo a eso no lo penetro. Yo creo que tampoco, tío. Me sale en rojo, me sale en rojo. Sale aquí, tengo un pichín que me sale en verde. Si se pone de lado, sí. Y si se pone el blindaje de culo. La... El blindaje la pa... Oye, ¿y la gente que no sabe pegar blind shots, tío? Yo lo tengo fuera de rango y me dice el blindaje la ha parado, pero le he dado desde aquí. Digo lo de los Straban, que ahí no está. El otro día, sí, pero es que no están acostumbrados a eso. No es cuestión de acostumbrarte. Yo sí estoy acostumbrado para la estreba a tirar. Yo muchas veces tiro en ciego. Muchísimas. Yo, ¿por qué te crees que gasto 40 balas de oro, 50 balas de oro? Tiro ciegos, no. ¿De dónde se me ocurre que puede estar? Alucinaba. ¿Y quién era el que decía que con no lo sé. Pintaría más que el Mantícora? No sé, pero no me callo ahí. Lo mismo que el Jazz Panther en acantilado. Ah, sí, ese fue el Iguru. Se puede utilizar. Sí, antiguamente se cerraba con el... Pero era para cerrar, se cerraba con el Jazz Panzer, ¿te acuerdas? Se cogía, ponía el Jazz Panzer ahí, cerrabas esa zona y por ahí no entraba ni el Tato. Sí, una defensa, vale. Hacías una defensa dura de línea de 1-2 para que no entrase nadie por ahí, metías un cargador, una MX-50B y entre lo que se pensaba si estaba cargado uno el 50B, metía una hostia Jazz Panzer. Pero, pero al nivel que están ahora las partidas, que hay que jugarlas... Se puede full jugar correr. Con llampa en acantilado, se puede, pero tiene que ser una partida muy, muy lenta. Muy parada, muy, muy, muy parada. Una defensa que tengas que defender o tal. Pero ahora mismo, como están las partidas, no, porque las partidas, es que has visto lo que duran, tío, es que no duran nada. Ya. Las partidas están, si vas corriendo con el tanque de un lado para el otro, los I7 para acá, los dos I7 para allá, no sé qué, Super Conker, no sé qué. Es que ahora mismo es todo puta movilidad, incluso en Himmeldo. Súbete para arriba, bájate de para arriba, súbete, bájate. Entra por la banana, no, parar, entra por el otro lado, salir de la banana, entra por dentro. Parás, tío. Bueno, 5.000 de daño, 5.500 de daño. A mí me quedan 33.000. ¿33.000? Ah, de bloqueado. Yo ya que ya no me quedan más pesados, no, tío. De bloqueado, no. De, yo tengo que... Ah, de daño. Tú es daño. Pero vale solo el daño. El asistido no vale. Es solo daño. Solo daño. Ya ves. Eso es para tomárselo con paciencia, tío. Eso no es para hacerlo en un día. No. Pues, pero tampoco te creas que tienes muchos días, ¿eh? 5.000 de bloqueo se les ha ido la pinza. 55.000. Llevo yo 40.000 ya, oro. ¿40.000 llevas ya? Sí. Yo llevo, lo que pasa es que he empezado más tarde que él, yo llevo 17.000. ¿Cómo ya se ha empezado más tarde? Buenos días, Alturra. Claro, si yo no me había enterado. Phil Strongman. No hay delay, en este no hay delay. Estoy por ponerlo, que hay mucho cabrón de... Por ahí suelto.
Que luego cuando coincidimos en la batalla, miran en qué seto estoy. Hay mucho cabrón. Estaba ahí el Nomad. Estaba el Nomad, sí. Estaba. Me tira a mí la alta y le pega al escorpión que estaba detrás. Adiós, ay, Sharp. Es que no puedo bailar, se me levanta el cañón siempre. Sí, me pintan. Hay algo por ahí. Escorpión, no, ya no, ya, mira, me voy de aquí. No, si me vas a dar por culo, me voy. Ni un cariñito, ni un beso, ni nada. Una bachata. Voy yo, Paco. Quédate. Yo me la hago yo, tío. A un tiro. Si yo creo que se la van a cargar. No, ni llegas, a ver. Llegar he llegado, lo que pasa es que soy muy malo y he fallado. Pero llegar he llegado. Mira el Concio 1B. Lo he visto. Le veía un pixel. Cojo la carga. A mí yo también rebote, idiota. Oye, Artu, vi la partida vuestra, la de todo pesados, la de los Maus de Minas, tío, flipante. Luego te la tengo que pasar, Targas. Me moló esa, mucho. 4 Maus, 460 TPS, una Estreba, un 50B. ¿Partida de qué? ¿De qué? Perdón, esto que no estaba. De esta campaña. De mapa global. De mapa global. Con los de no sé qué clan era. Brutal, tío. Brutal, ¿eh? No, para que digáis, es que sí, está todo inventado, Se subieron con los mouse arriba, man. Flipas, tío. Flipas. Yo he visto meter un montón de tienes en mina y ganarla, ¿eh? Ya, pero yo lo veía antes. Esto te estoy hablando de una partida de esta. De esta mapa global. No te estoy hablando de hace 5 años, te estoy hablando de ahora. Sí. Pobrecitos, tío. Si ves a los 260 tirarse de la mina para abajo, tronco, según subían los mouse a buscarle. Pobrecitos, tío. Tú, y tuvieron la posibilidad de haber cap. Si hacían cap, yo creo que hubiesen ganado. Si se tiran a hacer el cap. No sé. No, Artu ahí es el que tendría que. O sea, tengo que pasar. Esa partida es divertida de ver. ¿Partida de qué? ¿De quién? Estale contra los de. No hace falta que me pase nada. Contra los de Blin. No hace falta que me pase nada. Claro. No, pero si es para que veas cómo. No hace falta que me pase nada. Vale, tarde. No, si lo bueno es que vas a ver cómo mueren los de Stale. Es igual. Es increíble, no, a mí lo que me moló es cómo bloquean la mina y ya no puede subir nadie a la mina, tío, con los mouse. No pueden subir nadie. Tío, con los putos gatos, tío, me cago en la. ¿Qué te pasa con los gatos ahora? Otra vez están entrando en casa. Igual tienes que desparasitarlos o algo. Tarregas el jefe, sí señor. Protejo. Tarregas el jefe. Puto amo. ¿Me cubres? Te cubro. Cuidado que hay un cobra adelante, ¿eh? Y un proyecto 66. No. El proyecto 66 ha salido. Que mira, entra por aquí. Hola. Hostia, es el cobra. Está arriba el cobra. El cobra me ha disparado a mí. El cobra me acaba de meter a mí 800. Está a 31 de vida. Me queda una bala. Dos me ha metido a mí, más una que te ha metido a ti. No me lo creo, tío. ¿Qué pasó? Concept. Claro, el concept no le tengo tiro. Oh, el Char Futur, man.
FIBA. Sube, sube, sube. A ver si me cuelo por playa. Sí, no hay nadie en playa, está limpio. Lo que tienes, lo tienes aquí y lo tienes aquí atrás ya. Luego ya sabes que hay sorpresa. Sí, obvio, sí, se puede haber dado la vuelta al Char Futur. El Tortoise de esa gente. Nah, Tortoise. A ver, se puede encontrar algún tío aquí, campeado. Esto es lo que estoy mirando. Pero no, no lo ha pintado. Ahí me hice yo, allá atrás, con una estreba 7000 de daño, ¿eh? No, partida. Ay, le fue al tiro. Para atrás. Ahora me voy a farmear estos dos de aquí. No me pique. Que le veo un píxel de mierda al concept. Tengo delante a... al Char Futur y el Scorpion. No me quiero tirar. Te pinta el Char, ¿eh? Si te pinta el Char, te mete el... Ah, el Char se ha ido. Voy yo para allá. El Char está aquí. A la derecha al concepto. Ah, bueno, también. O sea, se está complicando porque se están quedando atrás el Ruidetto, el Scorpion, ya está ahí, el Ferdi y todos estos, ¿eh? Y tú, Grotesco, estás. ¿Qué voy a Grotesco? Joder. Ogro, estás con una bala, ¿no? Estoy cargando. Pues, a tirarte. Voy. ¡Mierda! Tienen Scorpion, tío. Ya lo he visto, tío. Sube, 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 marcha atrás, sube. Ahí te protege la piedra, el concepto no te da. Vale, ya. Pues se tiró, se vino el otro chat. Hijo puta. Cago en la puta de. Se ha tirado abajo. Se ha tirado todo abajo. Bueno, está ganada, ¿no? Digo yo, ¿eh? No sé. Están jugándola muy bien los chars, están... A ver, el char a bajarse a Paco. Si no le apoya a nadie, se lo bajan. El Ferdinand lo coge por detrás. Si lo coge el Ferdi, tienes que empujar. Eso lo voy a hacer. Sigue, sigue empujando, sigue repartir el daño porque si no se van a bajar, se baja el conf. Bueno. ¿Sí? Otro char me pega, es que me pega el otro char desde la toma por culo. ¿Qué pasa, Silvanas? Silvanas. Métele. Silvanas, tú jugabas al WoW. Tú jugabas al WoW, que sí. Jugaba, jugaba mucho antes, sí. Sí, porque Silvanas es... Es mítica, tío. Es mítica el WoW, tío. Mira, es personaje favorito, tío. Le aguantas dos tiros. Qué grande. El Scorpion está por aquí. Sí, iba corriendo para allá. Mira. El Scorpion es el que ha puteado al ogro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha cargado, Ya, ya, cargado. Está el Jet Tiger ahí, ya lo sé. Quiero que le pegue el Jet Tiger. Da, pues la pega la artillería. Vale. Sigue contigo, Ya, ya lo sé. Tengo que empujar el Scorpion, tío. Porque es tonto. Porque es tonto. Porque es tonto. ¿Has toda la partida luchando con él o qué? No lo sé, pero porque es tonto, ¿qué quiere que te diga? Hostia, tío, qué flipe. Supongo que habremos hecho 5000 y pico, ¿no? De daño. Yo he hecho, puede ser, porque yo he hecho 2600, 3000, 4500 he hecho yo. Yo no, yo he hecho 1000 con el espoteado. El espoteado también cuenta. Claro. Hecha. Hombre, tiene que haberla hecha, si casi la he hecho yo. ¡Campero! ¡Campero!
Ay, 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 sí, señor. Ya he terminado la misión. Vale. Yo también he acabado las misiones. Entonces le queda logro hacer daño, ¿no? Daño, 5.000. Es que yo hago más daño con los medios que con los pesados. Yo es porque tengo que sacarla del rebote, si no. Vamos a ver. Tier. Hoy no sé qué comer, si dorada o pechuga de pavo. No lo sé. Voy a subir arriba. Arriba, venga, me voy contigo. Venga, vamos para allá los tres. Qué mucho que no voy allí. Salta al agujero. Buenos días, boom boom. ¿Vas a saltar al agujero, dices? No, a meterme en medio. No, no lo haría, pero bueno. Hombre, él es más rápido que nosotros, puede hacerlo y lo podemos defender desde atrás. Pero somos medios, tío. Si fuese un pesado que pudiese rebotarte, no te diría ¿quién que va no. a subir ahí arriba? ¿El super cómodo? No, 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 que nos van a calzar del medio, desde 6. Por eso, para que no nos calce. Pero, bro, mira, que es que no tenemos nadie en el medio, men. La pecera. En el... Te tienen... ¡Ey! Al tú, el KPZ, yo defiendo a la oro. No, ya está despintado, se ha despintado. Esto va a salir. Esto no va a salir bien. El VK. Y fallo el tiro, me cago en la puta. Tengo aquí toda la valla esta de mierda que no me deja de entrar. Pintado. Uy, qué hostia me voy a llevar. Si me ha pintado, tío. A mí también me ha pintado. Tenemos algo ahí. Aquí. Ahí no. Más a la izquierda. Ahí no. Está logro. Mira el tiene, VK. Tiene que estar aquí. Pintado otra vez. Tiene que estar. No, tiene no, que estar. No. Lo que os pinta es esto. Lo que. No. No, ahí no. Tiene que haber en las casas hay algo. En las casas. A mí no me pintan, ¿eh? Claro, porque es aquí atrás, aquí arriba. Nos pinta a nosotros, que estamos al mismo nivel, pero a ti no te pinta. No, no, no salgas, no salgas, ahora que te va a pintar, te van a dar los de abajo. No, no salgas, no salgas. Sí, estoy pintado. Además, me ha disparado el capeceta y le he rebotado. Ese, easy. A ver si le cojo tiro yo al anticar. Yo creo que está el anticarro ahí solo, Ya empezamos. No sabemos, tío. Déjate, concéntrate en dar ahí al otro lado y ya está. Saltar ahí es una locura. No sabes lo que hay detrás. Nadie pinta el centro, tío. Nadie, es que no está lo que te he dicho. Por favor, pintarme esto, tíos. No sé si irme yo allí con el medio, tío. Y pintarlo. No, allí te, allí si voy, voy yo que tengo torreta. Tú allí te la van a comer, te la van a clavar todas. Pero es que si voy aquí y está este aquí, me va a crujir. Mira, 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 eludes, eludes. No veo, una mierda. Se ha tirado por el ogro. Hay que entrar, hay que entrar.
Y esta marica cargando se estrella. No, no, por ahí se puede bajar. No tengo depresión. Yo sí, déjame. Estoy cargando yo. A ver si puedo subir más arriba. Yo sí tengo depresión, pero me dan los de abajo. Me da el KPZ 50 porque no lo tenéis que hacer más para así, desde aquí. Me han pegado. 73 me ha dado de spot. A mí también. Se ha tirado abajo. Ya tengo la carga. Espérate, ¿entro? No. 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 No puedes entrar porque no tenemos nada, no sabemos lo que hay aquí, no sabemos lo que hay abajo, tío. Vamos 2-6, nene, vamos 2-6. Esto está perdido ya. Tranquilo. Pero hay que hacer daño, Paco, que lo que tiene que hacer Ogro es daño, no... Va chungo salir, Paco. Porque te pueden pegar del medio. Ah, KPZ, tío, está... Es que es imposible. Tenemos que habernos ido uno abajo. Lo he dicho. Uno, tenemos que habernos ido al medio y mantener el spot del KPZ y todo eso para que los otros dos que están aquí... Está pegando. Me pega el KPZ desde abajo. Claro, tío. Pues que está en oculto. Es que... Nada, esto está acabado. Estamos 2-9, tío. Estos dos, lo que pasa es que no pueden entrar por nosotros y están esperando que nos peguen los de abajo. Claro, eso es lo que están haciendo. Métete, Ogro, métete. Ey, que se ha quedado a un... Está 5 de daño, ya lo sé. Pero tenía que haberme tirado cuando lo he dicho. Que no podemos tirarnos, no sabes lo que hay ahí detrás. No podemos tirarnos, lo que pasa es que la peña no acompaña, tío. Al puto anticarro ese, tío, no se la cae. La próxima vez me bajo yo abajo, os pinto el 50 KPZ, el 50 toneladas, lo matáis tranquilamente, el Conqueror lo matáis tranquilamente, y luego ya... Me he dado tiempo a venir al 50 toneladas a apuntarte, Paco. Van en pelotón los tres listillos. Ellos sí lo han hecho bien. Mira cómo ellos se han metido un tío abajo y los otros dos se han subido arriba. Y el Udes que se ha escapado de milagro, tío. De puto milagro. Ahí en el agujerico ese, al medio hay un tiraco que te caga. Sí, medio hay, pero si ellos te meten ahí, se meten también. Pero si hay pintura. Si no hay pintura... Ah, pues ese es el rollo, que nos tenemos que haber ido uno de nosotros allí, a hacer ese curro. Lo que han hecho ellos es lo que tenemos que haber nosotros, haber metido un medio nuestro allá abajo. Paco, Paquito, Paquete... Empezamos ahí atrás. Pues me pongo ópticas. Vale. Pero yo llevo ópticas con este. Bueno, yo llego más rápido. Me meto en F8, F9. Y pintaré toda la línea. Cubrirme. Falte 30 también. Vamos, gordo, muévete. Tengo el turbo puesto, ¿sabes? Ya, pero pesas más que yo. El Conce 5, el Chatsu Tour.
y otro Chad Futur. Complicado. Bueno, le han metido una buena hostia. Bueno, una buena hostia. Pues puta, quiero subir ahí. Y este quiere ir a por el otro. Y el T30 que se ha caído al agua. ¿Estás de coña? ¿El nuestro? Hostia, si el nuestro se ha quedado al agua. No juegues con ese tío ahí. A eso. Se ha bajado. Está el Arti, tío, tirándome a mí aquí, tío. Si a mí la que me está jodiendo el Arti. La Arti es la que me está jodiendo. Entro por el full. Se ha tirado abajo, se ha tirado al otro lado. Y el TVP también. Está limpia la torre. Sí, está limpia hasta atrás, por eso se han tirado. Los chafutos se han pirado, han dicho una polla. Mira el conce, la pinta, cuidado. La pinta el conce, joder. Da un T62, sabe que está en la base, tío. Me meto en el seto. Se ha ido. Voy aquí. Están entrando por la derecha. Ah, tío, no me lo puedo creer lo que estoy fallando, men. Coño, ya. Puta, tío. Mete todas las veces que quiere, colega. ¿Cuál? Anticap. Tardo un huevo en cerrar, porque no tengo puesto esto y tardo un montón en cerrar la retícula. Estoy por darme la vuelta, tío. Lo que pasa es que os dejo ahí tirados. Vete, 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 no, vete. No. Desde ahí pegas al centro y a todos lados. Cubriendo el culo a cara. Yeah, me han pintado. Han subido arriba ya. Hijo de puta, el Conce 5, tío, desde su base. Ya tenía que haberme dado la vuelta. Muertos hagan. Ya, ya no puedo hacer nada. Si yo hago atrás, me da el de arriba, así abajo. Sí. Ahí te vienen a volar los dos Chad Futur. No lo dice, no me matas tú, me mato yo. Venga, vamos. Vamos a comer por debajo del culo, ¿no?
me ha metido un típico en el lado. Sí. El listo. Han entrado por la izquierda, sí, hasta por la derecha nuestra, y han hecho lo que han querido. No, han entrado por la izquierda, por la derecha. Sigo... Mira el T-30, mira dónde estaba. Todavía sigue ahí. Sí, pues se ha caído sobre un planice. Cojones, tío. Doctor 1976, cargo. Bueno, no lo habremos hecho, ¿verdad, bro? Poca chicha llevo esto. No, yo llevo una mierda. No sé, si poner... Sí, sí, poca, muy poca chicha. Hombre, cargador también. Venga, a ver si pinto. En vez de hacer daño, hacemos asistido. Lo que pasa es que este tanque no me gusta. Está bien eso de pum, 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 pum. Sí, pero no pinta un carajo. ¿Qué pinta? No pinta un carajo, qué grande, tío. Llevo puesto la mochila del comandante, llevo de todo, ¿eh? Lo que pasa es que voy a jugar un poco conservador, venga, ya que habéis puesto los Chat Futur. No me gusta nada este mapa, tío. Digo, che, le saca la marca de excelencia, pero no me gusta. No, a mí no me gusta este mapa un carajo, tío. A ver, ligero, ¿dónde coño vas? Anca el coño. Si quito el modo y le pego al pantera. ¿Ese también tiene modo o qué? Sí, para correr. No lo veo. Hay evento en el medio, ¿eh? Ay, mira, mira, mira. Alguno le he metido. Hay algo al fondo, ¿eh? Cuidado que tenemos al T-49 aquí. Ya, ya, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Estoy cargando. Pantera, colega. Que no está pintando el T-49, por eso te pega el Pantera. Yo estoy fuera del T-49, el T-49 puede pintar. No, sí, es que se ha sumado entero. Y el gilipollas del Kunze Panzer no le pega ni un tiro. Para atrás y ya solo me cuello los tiros. Mira, 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 la mierda. Está ahí el... Fíjate, salte para atrás. Vete. Paco. Que ya estoy. Estoy cargando ya. Y el T-49 sale y no le pega a nadie. Y vuelve a salir y volver a pegarme. Ya está, vámonos. Ahí está, mira, vente. Vámonos por el otro, vamos a donde la inbox y nos damos la vuelta y vamos por allí, ya está. No pasa nada, man.
¿Dónde está el ogro? Defendemos al ogro y ya está. Mira, el ogro se está pegando con el pantera. Pues está caro. El 50 TP ha salido. Que defender al ogro. Cuando tenga la carga, creo. Cargando, ¿vale? 50 TP me está apuntando. Me han pintado. Vale, voy, Paco, voy. Ush. Lo que pasa es que el rollo está que nos van a dar el 54, el CS59, tío. Espérate, si pongo velocidad y cruz. Viene la MBT. Vale, ya puedo cruzar. Voy a por el Nomad. Voy a meterme yo a por ayudar a la Aimbot. ¿Estás cargando oro? Estoy cubriendo, ¿no? Estoy cargando, tío. Yo estoy cargando. A ver si cojo el CS59. ¿Sabes qué pollo? Me despinto. Venga, Tiger, tío. De verdad, Tiger. De verdad. Me vas a abandonar aquí. Estás permapintado, Paco. Ya lo sé. Pues no te separes de la vida esta. Quería que le pongo velocidad y ayudarle a Sagan. ¿Dónde estás? Bueno, se está aquí abajo. Coño, estaba con el 50 ahí, con el 50 TP, pero el Tiger 2, tío. Está un tiro, Ya, pero es que no puedo salir, tío. Estoy yo un tiro de él también. Creo estoy que cargado, pero el rollo está en que no lo aguanto el tiro, ¿no? Y el Tiger, tío, que está entero, el Tiger 2, este señor que estaba entero, en vez de entrar aquí y matárselo, se ha pirado. Y me ha abandonado, tío. Acojonante el tema, ¿eh? Me voy a meter en captura. Buenas, Tess, ¿cómo estamos, hermano? No sé dónde está el 50, le he perdido la pista, tío. El 50 estaba aquí fuera. Ya, ahí está, ya le he visto yo salir, que lo mantenía yo pintado, pero ahora no sé dónde está. Mira dónde está, no tiene el Tiger delante. Que se joda el Tiger, que le folla, por gilipollas. Yo no voy a ayudarlo. Yo tampoco, ahí se muera. 22 graditos. Y el Charge Future está por esta zona de aquí, Sí, mira dónde está. Ahí se me ha ido. Vale, al cagarro. Un tiro pongo solo, Mira por la Lorraine.
Voy con dos balas, ¿eh? Yo una. Yo llevo tres. ¿Salgo de captura o no? No. Soleado, con poco viento. O sea, día de playa hoy, Tess. Día de playa, ¿no? No sé cuánto. 2600 yo. Yo 1200. Ahora te lo digo. A ver, el resumen de batalla. Sagan, creo que ha hecho puja. No, yo he hecho muy poco daño. 1800. Son 3 y 2, 5, ya está. ¿Listo? ¿Eh? Creo que sí. Me falta una de 5500. Sí, me falta una. Me falta una de 5500. Venga. ¿En asedio contará lo del blindaje? Sí, ¿no? No lo sé, no lo he contado. ¿Targa? ¿Has hecho tú lo de la tripulante esta, Japo? ¿O no? No. Mira, mete este código, porque Targa hace asedio, no por otra cosa, que es el que más asedio hace. Pues... ¿Te van a dar tres misiones? Misiones creo que sí que hay. Sí que puse algo, pero no sé, no lo he mirado. Creo que no lo hace, creo, ¿eh? No sé. Mira, las misiones... Y a ver si lo estás haciendo. Claro. Solo sé rápido, tío, porque jugaré luego asedio. Miro lo que. Toma, Targa, te mando por privado. Lo pongo. No, por privado no quiero. Lo pongo aquí en el ficha. Mete este code. Ahora me lo saco, lo miro. Que está puesto ya. Si me lo has puesto a mí. Juraría lo he quitado, lo he quitado. Lo he quitado. Ah, vale. Lo pongo en ficha. Ese código. Lo metes en el launcher. En el launcher. Y mira a ver. Si te sale la misión, si hay, luego nos cuentas. No hace falta en el launch, si lo pones en la página, igual, da lo mismo. Lo metes en códigos y ya está. ¿Dónde lo metiste tú el otro día que no te funcionó? Que no, yo lo hice, entré en la noticia, papá, y lo hice según me dijo Logro, pero no ha funcionado, no lo sé. ¿Cómo no? No, no me funcionaba. No me salían las misiones. Eso no es lo de la chica, ¿eh? Eso es la otra historia, ¿eh? Eso es la de la chica. ¿Cuál es la que me dijiste tú de...? No lo sé, da igual. No, a ver, a Paco no me lo liéis, ¿sabes? Paco ya tiene una edad, se automedica como yo. Tenemos un Conce 1B, hijo puta, aquí delante. El Sagan es un amante de los capecetas, ¿no? Me encantan los alemanes. Siempre me han gustado mucho los tanques alemanes. Siempre. Me encantan los cañones precisos. Siempre te veo jugando con capeceta 1, capeceta 2. Sí, sí. Puto vicio que tengo. Mola mucho los tanques alemanes, tío. Cañones súper precisos. ¿Crees que voy a salirte, Concept? Lo tienes claro, chaval. La putada es que está el 704 ahí detrás que no te ve. Espera, que me voy a poner yo en un sitio donde lo voy a ver. Tía, que le ha metido 600, no lo sé, que le ha metido 600. Y está el Concept 1 puteando al Centurión. El 704. Tú, idiota, déjalo en paz, hombre. Paco, oye, te tienes que meter en todos los charcos. Pero si es que no le ha hecho nada. No le ha hecho nada. Está ahí empujándole al otro porque yo, ahora me empuja a mí. Porque le ha ganado la posición, pero jódete. Au. Claro, le ha ganado la posición y le está... Ahora, otra vez, para allá. Tío más tonto, viejo.
Paco, píntame esto que me descarga. Voy. Se han ido para atrás. Se han largado. Ya hay buenas. Bueno, buenas, ¿cómo estamos? Liguru, ¿eh? Ahora, ahí tienes al concept. Y al Skoda. ¿Alguien para pelotón? Estamos tres. Te invito si quieres a serie. Me invita. Mete el código ese, tárrega. Pega el anticarro, tío. Aquí tengo que. Un segundo que tengo que. Ey. Os entra, nos cargando, Paco, cargando. ¿Hay algún código por ahí que te regala? No, es lo de las muñecas, esto, que te dan tres misiones. ¿Eso qué es? ¿Blindaje? No, esto es daño. Eso que te pasaba es daño. Creo que no sirve para afuera. No, coño. A ver, pega el anticarro, tío. Si te sirve, te va bien. Y si no te sirve, a tomar por culo. Ya estoy muerto. Han ganado esta parte. Creo que estoy en el teléfono. Rebotan. Otro. Chipica yo. Tío. Pero si estaban pintados hace un momento, mientras tú le disparabas al escudo también. El concept y el otro se han subido arriba. El mouse, el VK, sí. Los tienes ahí. Y el que te falta son los que se han metido atrás. El anticarro, este tronco. Los CC, que estaban los dos metidos atrás. En el bosquecito. Mira, voy a reportar al concept nuestro por gilipollas. ¿Dónde estás? ¿Qué tiraco le tengo, tío? Y estoy cargando. Hoyo este. Al concepto, ¿verdad? Qué durillo que es el CC este de mierda. El CC es puta bestia, tronco, frontal. 10 segundos y lo tengo de lado. Es el tier 9 de cada 2 minotauro. Claro, tío. ¡Qué hostia! Me acabo de comer, hermano. Tienes que pegarle la torreta de al lado o en la plancha de abajo, si no, no hay manera. Estoy pegando en el... ¿En el culo? ¿En el culo? Ahora estoy sin carga. Está, ya ahí ya no hay nada, bro. Te queda, mira la escota de arriba. Estoy sin carga. Pues ya está el conce que está arriba, pero está al otro lado. Está subiendo Sagan. Voy a acompañarlo. A ver, Sagan. Te viene para ti. Vamos a ti. Vale. Yo me muteo, chicos, ¿Me vas a invitar, Targa? Sí, pero espero. Te visita. Espero visita y mejor no te digo de qué. Ah, vale, pues nada. Cago la puta de Cristo. Ponte firme, la camisa limpia, Targa. Mientras no sea la agencia tributaria. No, pero peor. Sí, peor. Hostia. Entonces, eso es el los del ocaso. Hombre, tanto como esto. Tanto lo de caso, no, cabrón. Tanto no, pero. ¿Qué hago en la puta la. Vale. Tira. Tributaría. Lo de las putas elecciones. Como me toca ir a la mesa, ya le he dicho a la Guardia Urbana, va a ir su. Te toca ir a. Pero no. Las municipales. Me ha dicho de suplente. No, las municipales no, las europeas.
europeas. Si es titular, va a ir su madre, me es igual pagar 3.000 pavos, me la pela. Pero no voy. No voy, ¿no? No voy. Se ponga como se ponga, yo no voy. Aunque seas de suplente, tienes que acudir, ¿eh? Sí, sí, lo sé. A la conformación de la mesa. Sí, sí, pero que si es suplente, que no voy. Se lo he dicho, que no tío. Va, ya está, bueno, que no va. Y uno del pueblo no fue. Lo que pasa es que creo que la multa era... de no, la multa es gorda, la multa es gorda. Sí, 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 la multa... Vamos a tener que actualizar los antecedentes, pero, a ver Tárrega, si tengo algún antecedente por ahí. Tárrega, eso es fácil. Si tienes que ir, me llama. Voy yo, que yo... Ya está hecha, ¿eh? No, no, pero que voy como... Ah, ya está hecha. ¿Queréis jugar alguno asedio? Yo estaba jugando asedio. Acabo de yo os dejo que me va a venir ahora aquí la guardia urbana y me cago en la puta que los parió todos. Pero que quería madre, elecciones tío. Y la puta, y encima política y la madre que los parió, tío. ¿Te han enviado algún correo o algo o qué? Que, coño, que me acaba de llamar la guardia urbana, digo, coño. Es notificación. Digo, a ver, que hace mucho tiempo que estoy muy relajado yo. A ver qué pasa. Es notificación, es notificación. Oh, es que queríamos hablar. ¿Cómo? No, no, de hablar. A ver si usted quería, por favor, que no tenemos gente. Pero, te lo juro que le he dicho, oye, que ya hace mucho tiempo que estoy tranquilo. ¿Eh? Te lo juro que se... No, 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 es que no tiene nada que ver. ¡Qué cabrón! Te lo juro, te lo juro. Pero qué cabrón, tronco. Porque ya hace mucho tiempo lo que estoy muy tranquilo. Voy a echarme un asedio a ver si cuenta. A ver, que me van a venir ahora a ver esto. Porque si cuentan las de asedio, hecho. Te lo miro antes de que me vengan estos bobos. Ay. Mapa de Maus. No cuenta asedio. No, probarlo vosotros, pues yo veo que lo encuentro. Yo lo voy a probar ahora. Por decir, seguro que no. No, me voy para afuera antes de que... Que no me vean todos los gatos en casa, que lo mismo te llevan preso por los gatos, tú. Ten cuidado. Es como suplante en el chat, tío. Pero que tengas cuidado con los gatos, que no los vean, que te pueden decir que tienes que tienes un zoológico montado. No pasa nada. Vaya, pero esto es aquí, ¿eh? No los conozco todos, pero alguno conozco. Yo le digo, coño, te lo juro que se lo he dicho. Digo, pues si hace mucho tiempo que estoy tranquilo. Ay, Dios mío. El eleve no llego. No, yo tampoco. Se ha cruzado. No. ¿Dónde está? Que no le tengo tiro. Se ha pintado creo, otro poco. Creo que lo he dado. Pero ahora me va a pintar el 12T. El 1375. Me va a pintar a mí el 1375. A ver si sale. Vale. Me llevo yo el tiro y tú le pegas, vale. Luego trabajo en equipo. Hay un T-54 mod también. Y hay pesados, pero no los veo. Están allá a tomar por culo. Hay 5 mascotas. No. Termino la partida. ¿Me invitas? Sí, en partida. Y el Tiger ese ahí en medio, tío. No sé. Vale, pues nada. Vamos cada uno por nuestro lado. Estoy probando a ver si... Es que ahí, ¿has hecho lo de las muñecas estas, lo de la comandante esta japo? Liguru. Dime. ¿Has hecho lo de la comandante esta? No, ¿cómo se hace eso? He puesto un código ahí, que se llama Mijo 2024. Mételo con el lance. ¿Un código aquí en el clan? En el de este en el free chat. ¿Eso qué es? El canal de free chat que hay aquí en... No sé cómo va eso. Vale, ahora te lo paso. Free chat, vale, free chat. Vale, el canal. Que os follen, no sé cuánto. Justamente debajo de que os follen. Es el canal, no, el siguiente, el que está debajo. Bueno, yo creo El free chat, sí. ¿Ves que pone MIHO 2024? Sí.
Vale, ese correcto. código lo metes en tal y te va a dar tres misiones. Una de ellas es daño, otra es rebotar, una es matar a uno, otra es rebotar y otra es te dan un comandante. Vale, eso es en la página de World of Tanks, ¿no? Sí, bueno, el launcher. Mira, el launcher es esto. Ay, que te lo enseño aquí. Joder, el puto ya está ahí el tío. ¿Dónde estás? Que no te veo. Launcher. Aquí yo. Mira, pica ahí en mi nombre, en mi nick. Y dale a ver. A ver, transmisión. ¿Vale? Venga, Vale. hombre. Vale. ¿Ves que este es el launcher? Este es el lanzador Sí, para lanzar el el juego, ¿no? lanzador, Este dice, sí. ves arriba pone tu nick, ¿vale? Como pone aquí mi nick, Sí, pone el tuyo. Le das vale. ahí. ¿Ves aquí que pone activar código, ¿no? Activar. Vale, correcto. Le das aquí, te aparece, pones eso que está ahí y le das aceptar, activar. Vale, ok. Y te tienen que salir tres misiones en el juego. Eso, Paco. Y se va a ubicar el fracaso, tío. Oh, man. Ya los han dejado, tío, que entrasen hasta la cocina, tío. Ya, tío. He intentado pintarlos yo, pero es que no he podido, tío. Me han Casi no falla. violado. Sí, estoy viendo cómo les matan. Ya estoy fuera ya. Bueno, no sé si hacer este o la de los Reyes 50T. Venga, vamos a poner este primero. Estoy saliendo, ¿eh? Este es checo. El TT-130M. Sí, ¿qué? ¿Qué le pasa? Nada. Que me ha dicho que era alemán. Y yo digo, alemán no es. Sea, está No, es bien. checo, es checo, es checo. Checo, checo, checo. No, pero lo que decía Ogro era otra cosa. Te A lo ver, juro. ¿cuánto llevo ya rebotado? Este no te creas que me gusta, bueno, no rebota mucho. Mira, ya he hecho las 10. Ya las he hecho las 10 primeras, ya las he hecho. Me quedan 10.000 de rebotar. Vale, una preguntita. Y ahora las misiones las veo en misiones, ¿no? Sí, en misiones. Misiones. Mira, te tiene que Misiones diarias. aparecer. Escúchame. Misiones. ¿Es misiones diarias? No. En misiones, donde pone misiones, no donde pone diarios, Sí, donde pone sí. misiones. Vale. Ahí el primero te pone. Rinoceronte. No. No. Te tiene que aparecer esto, mira. A ver. Bueno, 1.700 de bloqueo, a ver si se acumulan. Esto que te pone aquí, ¿ves? A mí me pone Kuromi, porque ya he hecho la primera misión. Si no tuviese la A ver, primera misión. pero la primera opción de misiones es cara. ¿Para qué? Kuromorine, pero en mi caso, en el tuyo tiene que poner el nombre de la otra, el que te he dado. Anco. No, es. Es Anco. Mijo. Anco. Ankou, te Anco. pone. Anco. Anco. Ah, vale. Es que me has dicho que la Vale. primera que tenías era el rinoceronte. No podía ser. No, rinoceronte, la cima del árbol, rinoceronte. Pero eso Luego, es. equipo Anco. O es esa. Esa Vale, es. esa, correcto, vale. Vale, no cuentan, ¿eh? No cuenta, ¿no? Pues sale. Será solamente en aleatorias. Hay que hacerlo en aleatoria. Así ya está, tío. No pasa nada. Pues tener que sacar a pasear el mouse no mola, tío. Situarse entre los 10 mejores equipos 10 veces. No me quedan pesados, tú. Banco, tengo que ir a tier 10. O a tier 10 o a tier 8. No me quedan pesados para hacer el por 2. Y es que no quiero joder por 5 aquí con esto, tío. Vale, pues yo ¿Qué pondré un quieres medio. hacer? Por 10, No por 8. sé, pues ponemos un medio, venga. ¿Eh? ¿Te quedan medios? ¿O Pero que tengo que quieres? rebotar, capullo. Pero entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué quieres poner? ¿Es el TT-130 o vas a poner otro? Voy a poner un tier 8. ¿Un tier chocho? Un tier 8. Pesados, voy a hacer el por 2 de los pesados de tier 8. Pero esta misión. Que hay que hacerla en Random, Red solo se puede Bull. hacer en random, sí. Vale.
Luego nos vemos. Venga, chao, bro. Porque yo creo que lo he intentado hacer en... Dale, te damos pelotón, te venes con nosotros, seguro. Vale, invita. Vete con nosotros. Vamos a jugar 10-8. Paco tiene que hacer daño. Paco, ponte para hacer daño. Coño, ¿ya has puesto para hacer daño? Ponte un... Bueno, ponte lo que te salga de apuntar, Raúl. Eso es vehículos enemigos dañados, vale. Dañar un vehículo y situarse entre los 10 primeros. No, lo importante es la segunda, la otra sale sola. La otra es jugar 10 batallas y sale sola. El 8. ¿Qué lleváis? ¿Pesados? Pon lo que quieras, pon lo que quieras. Lo que quieras. Vale. No te obligues. Pero tú tienes que mirar, ¿tienes que hacer daño o rebotar? Daño. ¿Eh? Él tiene que hacer como tú, daño. Ya te lo digo yo. Estoy dándole la misión de daño a todo el mundo. Yo me he cogido la de rebotar, pero es mejor hacer la de daño. La de daño es mucho más fácil, tío, que la de rebotar. Venga. Luego mírate las que tienes de clan también, de guru. Yo lo único que os digo es que a y media me voy a hacer un poco de asedio, a ver si consigo matar a 5. A y media me voy yo a hacerme la comida, que a las 4 a las 4:30 tiene que estar mi padre en el médico. ¿Revisión? Yo. Sí. Vale. Yo voy a hacer unos espaguetis carbonara. Eso lo hice yo ayer. Pues yo me voy a hacer una dorada al horno. Yo voy a hacer una crema, tío. Una cremita, tío. Apetece una cremita caliente y luego unos filetitos de... No, voy a una ensaladita y dorada. Una cintita de lomo con unas patatas fritas y un pimentito asado por encima. Pues si tienes una dorada, ¿la has probado haciéndola a la plancha y luego echándole un poquito de vinagre por encima? ¿Qué? Vinagre, perejil, unos ajitos. No, pero no me gusta eso. Me gusta que sepa, es decir, el sabor de la dorada, me gusta que sepa dorada. ¿Qué hostia le he metido? ¿Tiene algún ataque? Yo le he dado a uno de los nuestros, Tom. Es que tiene huevo en la cagareta. Se ha enfadado el borrasque, ¿eh? No sé qué le has hecho, Paco, pero está enfadado. Sí. Me ha cogido el tiro, el proyecto está aquí. Con el T-28. Oh, shit. Hostia, he pintado al T-32 que estaba aquí. Ya no me voy con el T-28. Mierda, me quedo aquí y aquí. Se lo han follesqueado. Qué cabrón. Me he metido viaje desde arriba. No va por culo ya. El borraja que sí. Tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí. De 32. A ver. Tenemos a alguien en el mirador. El Scorpion. Ahí, que te pegue el T32, que te pegue. Buah. Ya hemos perdido toda la... Hostia, el TS5. ¿Y el Scorpion qué hace? Me veía que panda borracho todo. ¿El Scorpion? Tú una ropa vieja, rica, rica. Qué bueno, tío, la ropa vieja. Es verdad, hace un montón que no hago ropa vieja, macho. Pero lo primero que tienes que hacer es cocido. Ya, tío. Un montón que no hago con ropa vieja. ¿Has subido el logo de arriba? No, está intentándolo. No, está intentando a mí. ¿Tú no sabes que tendrá la asistenta? La cocinera, no la asistenta.
Habla con propiedad, que es que cada día hablas peor, bicho. No sé lo que le habrá mandado mi señora a la cocinera para que haga para comer. ¡Hola! ¡Oh, no! Se me ha ido arriba. No. Muy bien, me he matado una cari, tío, que no veo. Joder. Ya no podía salir de aquí. Está entrando por detrás. El AMX. Si es que el gilipollas del Scorpion, tío. Yo no entiendo a qué juega ese desgraciado. Quiero coger a ver a qué está pegándole, tío. Arriba. Ah, me pillo el proyecto, tío. Ah, que es free. ¿No? Juega free, ¿no? Juega free en la cocina. Vale, vale, como fuera, ¿no? No, pero no. Yo, por ejemplo, yo por la mañana pregunto, ¿qué queréis? Y luego hago lo que sale los huevos. Pregunto, ¿sabes? Salimos, ¿no? Sí. Pues es una forma de hacerlo, ¿no, bicho? ¿Te gusta la musiquita que te estoy poniendo hoy? Bichu, no. No has dicho nada, tío, qué desagradable eres. Cuando eres desagradable, bicho, eres muy desagradable. Voy a poner... A ver. A ver si lo veo. A ver. Ocho. ¿Dónde tengo yo el ocho? Pincha sobre solamente los ocho. Vale, vale. No, no, si es que tengo... Tengo tantas... Pero que si en la parte izquierda, donde te ponen los tanquecitos... Ah, sí, ya lo sé, ya lo sé. Vale. Pero dale, tengo unos veintitantos premium de tier 8. Ya, y... pero escúchame, pones tier 8 y luego pesado, medio, lo que quieras. Y tardas la mitad de tiempo. Es lo más... Yo lo hago así, ¿eh? Ya lo sé. Lo que pasa es que tengo pinchada una opción que solamente me saca los premium. Y quería desbloquear para sacar otro tipo de carro. Ah, vale, vale. Os vais a la derecha, imagino, claro. Sí. A ver, sí. Ocho. El Caliban, este no sé cuál. Este es cargador. Y lleva dos balas, ¿no? Dos balas lleva este pavo. Pero este sí que tarda un huevo en cargar, cabrón. Sí, pero es que mete hostias de 400 y pico, man, cada bala, míralo. A ver. 500, 600. Pero tarda mucho, 37 segundos. Y 23 de la segunda. Y de penetración, ¿qué tal anda este? Hostia. 2,90 de penetración. Pero me imagino que las tendré que tirar cerquita, ¿no? Del... Tiene una retícula bastante grande, sí. Te pare, no, no te pare, no te pare, no te pare. Que no puedo pasar, jodido. Ya, pero es que si paso, me pongo a que me dé todo Dios. Ven. ¿Para qué? Uno. No, uno, dos y yo aquí cobrando, ¿no? Y dos. Joder, tío, no, es que no tenía, no tenía que haber pasado. Cuatro. Sí, mis cojones van a entrar a cabo de cuatro. No, ven. Ya. Estaba bien donde estaba, tío. La próxima vez me quedo donde estaba. Pues si sí. No tienes tiro, no tienes tiro, tú. Pero yo no puedo... Pues sí, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. No puedo meterme aquí. Y más si vosotros no entráis conmigo. Que entro yo al final solo. Venga, pues.
voy a ver. No, no, ya no, no entres, no, estoy no. muerto, estoy muerto, no entres. No, da igual, da igual, da igual, a ver, no, compañero. No, no, no. A ver si no. giro cañones. Y encima no le doy. Es que te la has olvidado la cara. No, Iguru, no tenías que entrar. Ya. Sigue, sigue, métete a la derecha, ahí en el hueco. Va, va, va. Fuera. No, Iguru, no tenemos que entrar. Yo tenía una posición perfecta, torreta, para de rebotar. No tiene estilo, te esperas a que yo dispare, me doy para atrás. Bueno, pues sí. Se lo mata ya. ¿Se lo mata o no se lo mata? Vamos, ¿sabes lo que te digo? Que sí, completamente. El tipo es un CT, vamos para. Sí, lo he visto, Luis. Me está pegando un gesol que no lo veo, tío. Juega bien, Paco. Voy a hacer un café. Igual, sí. Echate el equipo aquí. Ya lo sé, pero quiero quitarme del tiro de allí, de todo. Aquí me pegaba mucho un tiro ligero, pero desde allí me pegaban todos los pesos y me lo pegaba dos. De ponerte aquí te tienes que poner... El gesol. El gesol no tiene que subir más. Lo dejas solo al proyecto. Deja lo que quieras, si están entrando por ahí. Darle a que el puto Lynx este de los cojones es el que nos está pintando y el cabrón se pira y no puedo salir. Al final va a entrar. Quería echar una partida con un anticarro. Digo, si no me sale buena partida, lo vendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo vas a vender, tío? No me ¿Por qué lo vas a vender? Porque me acordaba de él, pero... Pero no es lo que yo esperaba de él. Anticarro. A ver. Este. Listo. Es muy, 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 muy lento. ¿Eso? Eso es fantástico, tío. Ese anticarro es para quedarte en una posición... Y no moverte, ya. Y ya está. Ese tanque no es para estar moviéndolo para aquí y para allá. Eso es un anticarro, te tienes que poner y llevas el cañón troll, si no me equivoco. A ver... No. Lleva el fino. A mí me gusta ese, ¿eh? Sí, a mí me gusta más ese porque ese penetra más que el otro. Penetra más, tiene más cadencia. Tiene menos daño también, ¿eh? También te lo digo. Sí. Pero el otro es para ir al ataque. No. El otro es para quedarte quietecito
Y apuntar muy bien, porque con el cañón troll ese es muy fácil que te reboten. Es como, por ejemplo, como el cañón del VK, el cañón del E100, el cañón... Sí, es muy falso. Sí, es un cañón que tienes que apuntar muy bien, porque tú normalmente tiras hit y no penetras siempre. Las partes planas hay veces que no las penetras. Contra 10 es. Vale. Muy bien. Un 279 y te la voy a... Me voy a la derecha. Ah, no, el 279 es nuestro, coño. Vale. 60 DB, Concept, 260. Sí que voy, sí que voy. Hay que disparar a la izquierda. Forest Gun. Buenos días. ¿Qué pasa, químico? ¿Cómo estamos, men? ¿Qué? El Dow es más grande que el 279, pero de aquí a Lima. El 279 parece que es un tiro hecho comparado conmigo. ¿Dónde vas tú, men? ¿Dónde vas? Ya va a la izquierda. ¿Dónde va el 60TB? ¿Dónde te van a ir? Sí. Aquí, me voy a quedar aquí como si fuese un anticarro. A mí el logo es un tanque que me gusta, lo que pasa es que siempre lo tira con tiro el día, tío. Más making más malo ese carro, colega. No, es igual, con tier el logo en... Luego yo muchas veces me ha salido... A mí me ha salido muchas veces con tier 8. Si no te digo que no. ¡Bisha! ¡Alfonsito! ¡Chao! Bueno, no sé, te quedas con Liguro si tienes que hacer la misión, porque yo ahora mismo... No, yo tengo que ir a preparar la comida. No insistáis todos. Venga, de uno en uno. Yo me quedo. Ahora voy yo contigo, Alfonso. Yo me quedo hasta las 2 en punto. Vale. Yo tengo que comer hoy a las 2, 2 y algo tengo que estar comiendo. Y a las 4 tengo que llevar a mi padre, a las 4 y media. ¿Lo operan hoy, no? No, lo operaron ayer. Ay, ¿qué tal? Muy bien, sí, eso. Como es de cataratas, eso es hoy en día es rapidísimo. Sí. Que no me llevo a la comunidad. Ah, tú no te quedas, pero no fue este, fue a Lusito. El que no te invitó a la comunidad, el cabrón. No invitó a mí, tenía cojones que te invitas a ti, no me invita a mí. No sé nada de él, macho. No sé nada del hombre, tío. Soy un poco mal, cabrón. Si hay... Mierda. Ve. Te da atrás, ¿eh? Vale. Todo lo que hay ahí, tú. Venga, hombre. Me va a pegar todo el puto manterete. No, me va a pegar arriba. Falta muchísimo tanque por pintar. Creo que Fase y todo eso se han dado la vuelta, se han ido al otro lado. Sí, se han ido a venir aquí a defender. Pues está corriendo demasiado el... Y le acaban de pegar una hostia de 400. Aunque al anticarro le han pegado un par de hostias. Al fase 1 ahí el cabrón. El anticarro se cruza ahora por en medio, tío. ¡Qué gilipollas! Y el pobre Ronquis, ¿dónde estará el pobre Ronquis? Toma, ya clava una. Uno que está de FK.
Ya, tío, no me lo puedo creer. A bordo la bala. Otro rebote, tío. Si me marcaba en verde, tío. La vamos a ganar, chavales. La vamos a ganar, eh. Os aviso. Para el 60 TP. Rebote, me cago en la puta. Queda 268. Y el tipe 63 que acaba de dispararme. No le veo, tío, al tipe, macho. Lo va a disparar ahora mismo. Tiene que estar aquí delante. Mira dónde está. Está matando, tío. Es lo que pasa, que este tarda un huevo en llegar a... Vale. Vale, lo dejo. Mañana, esta tarde más. Venga, huevón. Venga, nos vemos. Hasta luego. Chau. Venga. Que te vuelvan a follar, el bicho. Cabrones. A Caliguru y mándale a Alfonso. Estoy en partida ahora. Muy mal, Alfonso. Echar una. Muy mal, Alfonso. Echar una, echar una. Muy mal, a mí me da tiempo a hacer una. Nada, lo que haces. He puesto el 705 este, que no me he dado cuenta de que le puedo coger y comprar el 10. Pero me vale 6 millones. 6 millones 100. Sí, 6 millones 100, macho. Pero eso cuesta todos los 10. Baratito, baratito. Yo tengo para comprar. Yo tengo para comprar el desarrollo, vamos, el 10. Tengo para comprar, tengo desarrollo y para comprar el tanque, el anticarro ese polaco. Y no lo compro porque nada más que tengo 10 millones. Pero ¿qué hacéis con los créditos, tío? Porque no es que está subiendo muchas mejoras de campo, está comprando está subiendo mierda de estas de prima que te cuestan 3 millones, está he gastado un huevo, tío. Si tenía, cuando entré yo aquí en el clan, tenía 63 millones. Pero este clan son todos gastos. Este clan solo da gastos, ya, eso sí es cierto. El único que gana es Caracolillo, los demás todos perdemos. Caracolillo es un pobre yo. Pobrecito. Pobrecito Caracolillo, tío. Ah, vale. Con este, joder, vaya mierda mapa que me ha salido. Bueno, ya se va. Tier 8, tío. ¿Qué quieres? Sí, pero contigo a la zona de los pesados no puedo ir. No, no. Te tienes que ir aquí a la izquierda. Zona de los ligeros, ven. Izquierda. Yo tengo que ir a la derecha. Mira, el bicho tiene 264 millones. Por cierto, bicho, no se te ve por las tardes. Si quieres, te lo deletreo. Me parece muy bien, pero tú pregúntale a bicho cuántos tier 10 tienes. ¿Los tiene todos? Todos, los tiene todos. El bicho los tiene todos. El amigo mío con cartofre también.
Pero es que una, si el rollo que está, que una vez que los tienes todos, no tienes que comprar, ¿sabes cómo te digo? Ya no gastas. Hombre, sí, pero si compras 10 nuevos, si a comprar anticarro polaco, este, el otro, para que ya. Qué bien que vengo yo solo aquí, tío. Qué divertido. Ligeros en la. Ah, tío, venga, absurdísimo, absurdísimo, tío. Todos los pesados. Es que me tenía que haber dado la puta vuelta. Es verdad, luego sale un tier 10 de estos para pillar por créditos o pillar por tal y le pilla dándose un garbeo por Europa. ¿Dónde te pilló? ¿Dónde te pilló? ¿Dónde fue? Estabas tomando, además, estabas mandándote una foto, estabas tomando cervezas, estabas en Belgrado, no, estabas en Varsovia. Estaba en Varsovia el cabrón tomando cervezas, y digo, oye, ha salido un tier 10, no sé qué, se puede pillar por crédito. En Hungría, República Checa, sí. En Hungría y República Checa, cierto, cierto, cierto. Qué bueno, tío. Pobrecico mío. Gracias, Arcángel. Gracias, tío, por ese follow, tío. Gracias, hermano. Bienvenido, benvenute. No solo al Arcángel, bro. Sí, ¿por qué? Arcángel Bill. ¿Le conoces o qué? Buenos días, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Conoces a Alfonso? ¿Arcángel? No. Pensaba que era otro arcángel que conocía, que era streamer antes. Se lo metía por YouTube. Ah, vale. ¿Cómo andamos, tío? No vas a ver a Paco Campero aquí. ¿Has tirado mal el árbol, Gañán? Usted es el AK. No te la has metido porque es muy malo. Ha pegado el otro ligero. Y va a pegar el escorpión ahora porque me pinta el puto ligero. Voy a largar de aquí. Pues muy bien, 3.500 de bloquear. Muy ricos. Tú y yo tenemos la de bloquear. Tú tienes como yo la de bloquear. 3.600, casi me la hago yo solo. 3.600 de daño. Es la polla de 9. ¿Cuál estás jugando? Estaba jugando el 9, el 705 este. Ah, el 700. Es que es una. Y el tier 10 lo vas a flipar. Yo con el tier 10 saqué la misión de bloquear 10.000 o algo así. Era. Primero de experiencia y primero de daño. Una más hago, venga. Una try. Y ya me voy a prepararme la comida. Hostias, es que han cambiado los mapas y ahora han cambiado otra vez, tres mapas otra vez. Aprende sitios nuevos, tío. Tier 9. Tier 9, espérate que cambie. Tenía puesto. No, poner lo que queráis, he puesto esto por poner, ¿eh? No. ¿Qué misión tenías, tío? Que es que no me acuerdo. La de 1400 de. La experiencia, ¿no? ¿Y qué tal es el TT este? Este es el del pase, ¿no? A mí me gusta. Sí,
Sí, a mí me gustan. A mí, Paco no. No, porque tiene un palo. Paco no, no. Cosas con palo no le gustan. No, es que ya tengo muchos tanques, tío, con un palo. Para no, ponerme... Más palo, mejor. Lo tienes que aprender a jugar mejor. Claro, pero es que como ya... con un palo, no te entiendo. Que no tiene, no tiene depresión. De no tiene depresión ninguna. Eso lo llama un palo. Que no lo puedes bajar para abajo. Ya, tiene un palo. Eso no, ni sube ni baja. Ni sube ni baja, tío. Sí. Y yo que estoy acostumbrado a tener un ascensor, pues... Yo que quisiera conseguir es el concept, pero ya lo conseguiré algún día. Eso le tengo yo, el concept 1. No lo tiene. No lo tiene. Lo tenemos todos menos él. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no llego nunca a plata. No, no es cuestión de plata. Antiguamente yo tampoco lo he conseguido. Lo he conseguido en... Lo que tenías en arranques antiguas, ¿te acuerdas? Sí, ya. Sí, ahí lo he conseguido yo. Ahí, vamos, ahí estaba tirado subir, tío. Subías... En aquella época no lo jugaba yo, el arranque. ¿No te gustaba? ¿Eras no. especialito como ahora? Sí. Sí, Paquito. Más especialito era uno. Decía, yo, como se le metiera en la cabeza que no, no. Yo he jugado todo, tío, todo. Es que todo lo que sacan lo juego, macho. Da igual. Que no, si lo... Esto, por ejemplo, lo ha sido por las misiones. Esto. El asedio. Ha sido por las misiones, no por llegar ni a oro, ni a legendario, ni a... No, no, yo también por las misiones. De hecho, tenía que jugar asedio. Yo por las misiones, no. Yo he sido por las mejoras de campo. Ah, no, por eso, y lo pongo. Ah, shift. Esta venta no llega. A ver, la depresión. Se me queda aquí el... Ya, cabrón. 50M, tienes claro, los dos algo. Dios, uno está pintando una mierda, man. Orito, venga. El proyecto sí que se la clava. Tenemos nudes. Sacando rebotes con un medio. Sí, el 50M está ahí. Ya la STV1 y mira, se va por arriba, tío. Yo. Y me hace munición el UDES. Manda cojones, qué fenómenos son, tío. Qué fenómenos es esta gente, macho. Qué máquinas, de jugar a esto, tío. No, gente que sabe jugar a esto. No como nosotros que somos putos aficionados. Otro que me hace munición. Ya van dos. Qué fenómeno son, macho. Es que yo me quedo aquí, ¿eh? El Conqueror. ¿Por qué sabe que estoy cargando? A ver. Porque cuenta con los dedos, tío. Y cuenta uno. Ah, sí, claro. Dos. Sabe que me ha hecho munición, ¿no? Igual tiene la habilidad. Sí, claro. O igual tiene el cheto. Ay, que te dice que estoy cargando, ¿no? Ligurus, aquí, Ligurus. Otro, ¿ves? Ligurus se ha ido ya, por. Aunque me daba tiempo de hacer dos o tres partes. A la mierda, tío. No pongo más este tanque, tío. Más malo que la carne de perro. Conqueror y el STV. Qué casualidad, hombre. Venga, hombre. Puta mierda, me va a subir el Leo, me va a subir el Leo, me va a subir el Leo. Muy bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué máquinas, que son unas máquinas de jugar a esto. Sí.
Te he estado jugando antes solo, de puta madre. Me he hecho 3.500 de daño, 3.000 de bloqueado, de puta madre. Llegan ahora y me hacen los tres que van en el equipo, me hacen dos municiones y munición. Y sí, porque se han reportado los tres. Vamos a los dos. Qué casualidad, ¿verdad? Sale, o sea, cuando me hace... Tengo la razón. Paraba yo a tomar por culo. Leopard, no. No será el Leopard el que te hacía munición, ¿no? No, la verdad. No. Ha sido el no, Conqueror pero... y el STB. Hija puta. Ahí la dejo a 4 de vida, ¿qué me dices? Ahora viene el Conqueror, mata. El Conqueror y el STB. Además sabe cuando estás cargando y todo. He dejado dos al progueto, ese que te va a cargar tú, y a la guatafaca los he dejado a tiro mierda. Viene el Leopard buscándome. No, me está buscando el Leopard detrás. Si viene detrás mía todo el puto rato buscándome. Yo voy a meter otra más. Es que el Leopard. No, pensé que iba a entrarme entre el Leopard por detrás. No pensé que yo que se iba a quedar ahí. Bueno, señores. Como dicen por aquí, en el culo tengo flores. Venga, tío. Hasta la tarde. Bueno, hasta la tarde, tarde. Hasta la tarde, tarde. Porque no sé, vendré como ayer, allá a las 10:30, a las 8, largas. Ok. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, guapo. ¿Al final qué? ¿Qué te toca, Targa? Yo me acuerdo cuando me cambié a vivir aquí a mi vecino, justo el de parejo en parejo mío, en mi casa, en la casa de al lado, al hijo, tío. Sí, imagínate que te cambias de pueblo y lo primero que te toca es esto, tú. Hostia, qué descojones esa. Esa experiencia, vamos a bajar a tier 8. Vale. Vamos a bajar a tier 8, tú, porque... No, si no, no vamos a ganar y necesitamos sacar la experiencia. Esto que te he puesto, esto es una bestia. A mí me han abierto privados llamándome cabrón con esto, tío. Pero este es el de serie, ¿no? Este es el de serie, tío. Ten cuidado que este se abre, ¿vale? Ya. Se abren los pasillos, acuérdate. ¿No ves que pone arriba al lado del reloj mapa en pruebas? Efectivamente. Acuérdate. ¿No es que hay mucha peña que me dice, ¿cómo no sabes? Digo, coño, pone mapa en pruebas, tú. Claro, no hay más. No, no tiene más, o sea, no tiene trucos esto. Pero bueno, no al 100%, ¿eh? Hay veces que te abre y hay veces que no, ¿eh? No, si pones mapa en pruebas te abre siempre. Siempre, siempre. ¿Sí? Sí. Solo cuando no. Partidas que no. Pero no te lo pone. Tú fíjate cómo no te pone al lado del reloj mapa en pruebas. Hostia, decía. O sea, este mapa te puede salir en normal o así. Vale, vale. Pensaba que una vez sí o no, pero así. De forma aleatoria, no. Te lo tiene que avisar. Si no, tío. Imagínate que te pilla al lado de las bombas cuando las tiras, ¿sabes? Una puta gracia. Vaya, dos pesados ya que no. Tenemos que
Dana, ¿por qué me dispara a mí? Estoy buscando un mil de bloqueado, ¿eh? Creo que al Jesús le zumbó. Mira, ahí donde he marcado yo. La salud de Calan es puesto fino filipino, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que no nos están pintando el centro. No, es que tampoco hay gente para pintar el centro. Ya. Sí, pero tenemos aquí, mira, un medio aquí. Otro medio aquí. ¿Sabes cómo te digo? Hostias, Tiger Mouse, tronco. No, no. A mí me están rebotando. Llevo ya casi 2000 de rebotado. Es que aquí solo puede haber un tanque, tío. Es que no. Se empeña la gente en meter. En meterse aquí y aquí es. Para lo que es. ¿1200 llevo rebotado? ¿Qué te parece? ¡Hola! 1182 de spot de la artillería, ¿no? ¿Dónde está la artillería puesta, tío? ¡Hola! Los 14-2, desde ahí le pegas ahí. No sabía. Oh, han avanzado el Carnavor y el T-30, cámara puta. Yo sin pegarle sentido. Ay, quieto, no te mueves. 32. Va. Necesitaría ayuda que se nos ha metido el Trigger Mouse, ¿eh? Mira, pero yo no puedo, tengo aquí 4, tío. A bastante tengo yo con lo mío y me muero. Vale. Ya más, ya me quedan 1900 de vida, ya no puedo piquear más. He botado, tío. Puto Jesús. ¿Cuánto? 2200. Palmitas. 3500 rebotados. Palmitas, higos y castañitas. 3500 rebotados. Cállese ya. ¡Cállese! ¡Qué cabrón! Mira lo que me dice, tío. Mira lo que me dice. No me trates mal, tío. Yo te quiero mucho, no me trates mal. No, pero yo. Tú sabes que cachondeo. Yo sé. Lucy. Es que lo teníamos perdidito, macho. Por un lado, por otro, por el de adelante, por el de atrás. Ya. Y hoy para comer arroz con marisco. ¿Arroz con marisco? Sí, 4 euros un pedazo. Te tendría que mandar una foto de. Cago en la hostia. Del tupper, ¿no? Que te han dado, ¿no? Madre mía. ¿Pero es paella eso o es arroz con marisco? No es paella. Paella. Ah, bueno, es que como dice arroz con marisco, si están explícitos, tío, para lo vuestro. Hay gente pues que dice que de paella nada, que es arroz con cosas. Arroz con cosas. Hijo de puta. Aquí como le decimos paella, pero esto lleva madre mía. Esto está riquísimo, tío.
lleva mejillones, calamares, tellinica de esa. Lleva mesa. Caracoles, lleva caracoles. Que si no, no lleva caracoles, no paella, como decía mi uno. De marisco no. El marisco no lleva caracoles. La paella de marisco no lleva caracoles. Lo que sé, tío. Lleva abejas. Judías tampoco. Judiones de esos tampoco. Calamares, cigala, gamba. Joder, macho. ¿Todo eso? Todo eso. ¿Cuatro? ¿Y el sitio para arroz? 4 euros. Pero una ración que veremos a ver cómo me la como. Madre mía, qué cabrón. Joder, pues con un tenedor, ¿con qué te lo vas a comer? Oye, pero no creo yo que me quepa todo. Ah, bueno. En el estómago. Ya tienes para dos veces. No calientes todo. Pues he pensado en hacérmela dos veces. Porque vamos. Claro. Poquito para está ahí. Tan buena, está tan buena que empieza y luego dice, tía, estoy que me reviento. Igual he comido demasiado, ¿no? Sí. Yo esta es la última, Alfonso, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Está la tía con la cuchara esa, empieza a pinta. Digo, tírale. A 4 euros. Ten cuidado que esa quiere algo. ¿Cobrarme? Sí. Igual te quiere cobrar en carne, ten cuidado. Y luego me viene con un hijo, me dice que es mío, ¿no? Ahí. Ay, Dios mío, qué vida. Que tú eres un caramelito ahora, que eres un caramelito. A ver, ¿qué dice Artillery? ¿Qué? Artillery. Lo que me decía, que te digo, que como soy carnicero, que a mí me quieren cobrar en carne, coño. Ah, bueno. Es de Valladolid, ¿no? Yo si no hablo es porque estoy rumiando, ¿eh? Ya te conozco ya a ti. Anda, que vas a tener toda la mandíbula quieta. Sin embargo, no estoy gordo. Fíjate tú. Yo sí estoy gordo. ¿Tú? Yo estoy gordo, tío. Una barriga, chaval. Flipas. Bueno, pero eso es por... ¿Por qué? Pues no será por la cerveza que tomo, ¿eh? No bebo cerveza. La vida sedentaria. ¿Están en oferta lo de hacer munición o algo? Sí, 2x1 en municiones. Sí, es que me han hecho munición a la también, ¿eh? Tengo munición. Pero dos veces. Es super Hellcat. Dos veces me he hecho. Espera, Ferdi, espera. Quédate ahí un momento, que ahora vengo. Que voy a dar la vuelta. Ferdi, quédate ahí, tal y como estás, tirando por el agujerito. Ahora te voy a explicar yo lo que pasa por ese agujerito cuando sale otro. Por otro agujerito. Bueno, igual no puedo llegar. Porque ahora mismo no puedo llegar. Bueno, voy a matar a ese primero y en cuanto acabe de matar a ese, Ferdi, no te muevas que voy para ti. Ahí estás, cabrón. Vale, dale artillería porque como vaya yo, me voy a hacer daño en la mano buena. Ahí está, super cerca, cabrón. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué te pasa? Que ya, que no te quedas en el agujero. Pero quédate ahí, hombre, que estabas disparando guay desde el agujero. ¿Eh? Estabas ahí con tu colega, ahí los dos disparando, pimba, pimba. Ay, enséñale quién manda la saga. ¿Qué? Que le enseñes quién manda. Coño. Espera. Que ya este se piensa que me la va a meter desde ahí. No tienes que comer tu gambas, ¿sabes cómo te digo? ¡Hala!
Pa' casa. Y ahora 71. Me voy a hacer a tu colega, este que está aquí. Vale, tú vas a meter 191, me la pelas. Pero este primo tuyo se va para el garaje. Echaros una mano allí, Sí, voy para allá. Cliente. Tengo mucho cliente aquí, ¿sabes? Mucho cliente ahora mismo. Pero bueno, vamos a ir bajando la clientela, ¿sabes? Voy para allá, voy para allá. Joder, puta artillería, es una puta madre. No, man. Ah, 52, ¡Lis! Iba para allá, hijo. No, pero no, sí, el ruido no eres tú. Pero, ¿has visto que me he metido? Que estaban metidos ahí en la placita esa, estaban el otro asomando el cañoncito y disparando, no sé qué. Me he dado la vuelta yo y el Viper ha salido zumbando, ¿sabes? El CS está aquí, manda cojones, que el CS está aquí y el AMX no lo ha pintado, ¿eh? Sí, el CS está ahí disparando free, completamente free. Está aquí el CS y el AMX está ahí sin pintarle, macho. Yo no sé. Porque no llevan los tanques para pintar, llevan los tanques para pegar. Entonces, no los pintan nunca, ¿sabes cómo te digo? Ya, pero que es que fíjate dónde está, macho. Es que yo es que me he quedado cojo, ¿no? Mírale, el CS. Bueno, guapo. Alfonso, te dejo, tío. Lo siento, macho. Voy a ver si hago la comida. Sí, me pongo a escuchar musiquita, la comida, veo el vídeo este que acabo de hacer y... Muy bien, venga, hasta la tarde. Hasta la tarde, tío. Bueno, gracias. Cuídate, Palma. Cómetelo todo, Hombre, esto no se queda para mañana, ¿no? No se queda para mañana. Venga, guapos, tío. Besitos a todos. Hasta luego. Hasta mañana. Bueno, tíos, pues hasta aquí llegamos. Me voy a hacer la comida, a escuchar música, a relajarme en el sofá, a comer tranquilamente, verme una serie y luego hacer un poquito de tiempo hasta las 6 y a las 6 estamos aquí echando otras partidas o tal. Hoy voy a hacer tramo corto. Os digo ya esta tarde que voy a hacer de 6 a 8 y media y se acabó. Voy a cortar porque estoy hecho polvo y acabo fatal y no merece la pena tanta hora de trabajo para tan poca producción. Pero bueno, así tengo muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, como siempre. Sois grandes, sois muy buenos, siempre os lo digo y siempre os lo diré, os quiero muchísimo a todos. Y como siempre, darle las gracias a Químico, a Super Grotesco, que siempre está ahí, a mi pequeñito Palmaz, a Rubén 8T, a Ava, a Sofía, a Ochoares, a Aroe, a Arcángel Bill, a SMR, a Donkey, a Fran Rates, a Regreset, a Ronchi, Darkseid, Descanaria, Trodeback y Zeskay. Muchísimas gracias, hermanos, gracias por estar aquí. Que aproveche para vosotros también, si vais a comer, que os divirtáis, que lo paséis muy bien y luego nos vemos esta noche. Ahora os hago raid, os voy a mandar con... No sé, tío, porque me han cambiado la... Joder, en unas 15 días que he estado sin retransmitir han cambiado todo esto para hacer raid y ahora es que más o menos os tengo que buscar la mano. Evento no. No entiendo, para ti. Descendente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me pones esto? Misma categoría. Esto. Misma categoría. Vale, os mando con Skill, que es el primero que me sale, tíos. Os mando con él. Así que... Muchas gracias, divertidos. Es un gran jugador. A ver, os mando con un pibe, pero este pibe es un gran jugador. Como siempre, beso para mi reina, mi sol, mi luna, mi estrella. Os quiero mucho, os he dejado yo con el corazón. Mañana más y mejor, pasarlo bien. Y esta tarde, a sobre las 6, nos vemos. Chao, gente. Divertiros.